Bienvenidos amigos a un nuevo programa de El Pato Televisión. Hoy seguimos disfrutando de la maravillosa pesca que se nos presentó en Esquina, provincia de Corrientes. Ya está en todos los kioscos del país, revista El Pato de Mayo. Pescamos grandes salmones en Calafate, también dorados en La Paz, pejerreyes en La Picasa. Nos adelantamos a la temporada de caza menor y te contamos lo que fue la Brama 2023 en La Pampa. Revista El Pato. Pedila ya en tu kiosco o disfrutala digitalmente en www.revistaelpato.com. Revista El Pato, una revista bien nuestra que no te la podés perder. Nos volvemos a encontrar el 13, 14, 15 y 16 de octubre del 2023. Volveremos a disfrutar de nuestro amado concurso argentino de pesca del surubí. Más de 22 millones de pesos en premios. Sí, escuchaste muy bien. Y como todos los años, la gran noche de peña, la más grande del país. Ya comenzamos con las inscripciones y los beneficios para nuestros amigos pescadores. Para más información, comunícate al 03482-425-022. En el programa anterior comenzamos a pescar en Esquina, provincia de Corrientes, gracias a una invitación de los amigos de Ingaluch. Aprovechando la altura del río y las buenas condiciones para la pesca de surubíes, navegamos hacia el sur en busca de los mejores sitios. En la zona del Ingá, un lugar realmente fantástico donde se conjugan dos situaciones fenomenales. El agua tiene una tonalidad ideal para la pesca de surubí y hay una gran cantidad de carnada. Estamos viendo que suben mojarras, sabalitos. Bueno, algunos se instalan en la zona inundada de isla. Estamos con el río bastante crecido, así que esta isla inundada, por ahí las mojarras y los sabalitos se instalan ahí dentro de esta zona. Acá hay mucho movimiento de pescado. Vamos a empezar a pescar. Ojalá tengamos suerte y podamos prender alguno de los lindos surubíes que tiene esta zona de Esquina. Si no son surubíes, seguramente serán mandubés, dorados. Bueno, alguno de los predadores que tiene toda esta zona. Arranca la temporada, es un excelente momento para venir a visitar este lugar porque tiene absolutamente de todo. Tiene carnada, buen agua y los peces, seguramente los grandes predadores, también están en el río. Vamos a ver si tenemos suerte y se lo podemos mostrar a ustedes en las imágenes para que la puedan disfrutar. La pesca deportiva desde el cómodo sillón de su domicilio, usted va a disfrutar de la pesca deportiva tanto como nosotros lo hacemos acá arriba de la embarcación. Bárbaro. O de cualquier tipo de instalación, cualquier tipo de medio, usted lo puede mirar y fijarse en la pesca deportiva que estamos haciendo acá en la Esquina. Bueno, acá estamos marcando la hora. El reloj me marca dos pescaditos. Ricardito, toda la fe puesta, ¿eh? Toda la fe, esperando el pique. Situación sensacional. Agua óptima para la pesca de cuero y gran cantidad de carnada. Dos situaciones que ideal para pescar. Bueno, Ricardito, estamos aguantando acá en la costa. El pique. Hugo, mucho movimiento de carnada, hermoso. Mucho movimiento de carnada, un movimiento realmente espectacular de carnada. Hicimos una rotación, buscamos un lugarcito un poquito más apropiado donde quedaba la línea un poquito más afuera. Y ahí está, ¿eh? A ver qué tenemos.
hermoso pique. Hay que ver de qué se trata. No, eso es cachorro, che. Está lindo. Lindo pique. Se va a enojar acá, sí, afuera, acá. Vamos, Ricardito. Muy bien, Richard. Muy bien, ¿eh? Excelente. Lindo pescado. China, ¿eh? Corrientes. A ver, a ver, a ver, a ver. Nos movemos un poquito. ¡Oh, loco viejo! Oh, esos cachorros buenos. Ahí está. A ver, a ver. ¡Oh! ¡Bien, Richard! ¡Qué hermosura! Mirá, ¡qué surubí! ¡Qué surubí que tenemos acá, viejo! Tremendo, Ingalosh, ¿eh? Esquina, Corrientes. Mirá lo que es. No, papá. Muy buen pescado, ¿y, Ricardito? ¡Apareció! ¡Mirá qué surubí que tenemos ahí! No. No, tremendo, tremendo. Qué hermosura, ¿eh? Lo buscamos por todos lados. Paciencia, ¿eh? Y con la carnada, con la carnada que había era de esperar. Es que estaba comiendo el pescado de la mojarra ahí al lado. No había forma de que no esté el surubí. Qué hermoso surubí que tenemos en la punta de la caña. Despacito, vamos a arrimarlo. Bueno. Qué belleza, ¿eh? Qué belleza de pescado. Mirá lo que hice, mirá. Mirá qué hermoso. Mirá qué hermoso cachorrón, precios. Convengamos una cosa, había que cambiarse. Ahí está, muy ahí bien, está, mirá. Ahí estamos. Tranquilo. Ahí estamos. Cómo le gusta esta pesca, Ricardito. Impresionante. Sí. Mirá qué hermoso surubí. Se va un poquito más para arriba. ¡Opa! Mira, no, amigo. Tiene una polenta, está tremendo este. A ver, a ver. Para un cachito, para, no lo levante todavía. No lo levante todavía, para, no lo levante todavía. Que lo queremos filmar a este bebote. Esquina Corrientes, Ingalosh. A ver, mostrámelo. ¡Ahora! Mirá qué pescadito, mirá qué pescado. Qué belleza de pescado, Salió Vito. Qué bueno, ¿viste? Qué grande, la paciencia del pescador, Mirá qué sacado, Qué hermosura. Qué lindo, hermoso. Belleza. Mirá, lo mostramos, Estamos filmando también para las redes sociales del Pato. Ingalosh. Ingalosh, esquina, el portal sur de la provincia de Corrientes. Y acá está, Ricardito con su surubí. Hermoso. Excelente cachorro, muy buen surubí. La foto, las mejores fotos, vamos. Ahí está, Miren el tamaño de este bicho. Impresionante. Miren lo que es esto. Miren lo que es esto. Esquina Corriente, Ingalosh. Cachorrón. Qué hermoso pescado, Guito. Sensacional, muy buen pescado. Fíjense la tonalidad del agua, una tonalidad que, si bien no es la súper oscura, pero está fantástica para aprovechar con estos surubíes, Un agüita que le gusta al surubí esta. Parece que al pescador le cuesta largar al amigo, Está. Ahí va. ¿Se va el amigo? ¡Vamos, viejo! ¡Se fue! Bien, Richard, bien, Excelente. Tremendo. Impresionante. Qué hermoso. Buenísimo. Pescado. Vengan en Ingalosh porque está increíble la pesca. Dale. Ahí está, después de la devolución de este hermoso surubí, le vamos a dar un trago, el primer trago a Ricardete, que fue el principal actor del tema, pero siempre va eso, después de un buen pescado, un brindis arriba de la lancha, Muy bueno. Salud, amigo, salud. Excelente. Ahí está, compartimos la pesca de ustedes, ustedes comparten con nosotros la pesca acá en Esquina, seguramente tienen que venir a visitar este sitio plagado de surubíes también. Estamos arrancando una temporada de dorados sensacional. La carnada está, el agua invita porque está con una tonalidad justa. Así que
Ingalosh es la meta para los próximos meses. Usted que es pescador, no deje de visitar Esquina Corrientes, siempre con Inga. Los pone de toda la masa y lo tira. Lo tira con masa. Mira, mira, mira. ¡Opa! Ah, ¡opa! ¡Juela! Bueno, Fabi, mientras estamos pescando, estamos buscando carnada. Ya es el segundo que sacas, ¿eh? Sí. El Pacupé. Pacú reloj también le dicen. ¿Eh? Bueno, este es un pariente del Pacú, eso habla a las claras que estamos en la esquina. Guarda que en algún momento también, si uno busca con carnada en esta zona que está pasando mucha carnada, Huguito, no se prende algún Pacú también, sin ¿eh? Sin ninguna duda. No lo estamos buscando ahora. Por algo es la fiesta nacional del Pacú, acá se celebra todos los años la fiesta porque es un ámbito donde el Pacú encuentra un sitio fantástico para desarrollarse, para poder crecer, para poder reproducirse. Gran cantidad de lagunas, bañado con todos los frutos que necesita para comer, así que mirá, es factible que estén. Ahí está, mirá, fíjate, mirá el Pacuí que levantó tremendo. Mirá la vara esta, bambú. Una fengui. 100%. Ahí estamos, ¿eh? Vamos, está menos bien. Hermoso pescadito, ¿eh? Hermoso, la verdad. Precioso pescado, sí. Bueno, la verdad. Pues regresamos. Vos sabés que este pez mucha gente lo desestima porque no es el pacú que habitualmente están acostumbrados a querer pescar, ¿no? Pero este es un pez que tranquilamente puede tomar artificiales. Exacto. ¿Eh? Pequeños artificiales, pequeños crancitos muy chiquitos, las bolitas que habitualmente usan la gente de fly para poder pescar. Bueno, este pacucito lo toma. Listo. ¿Vamos a buscar la mojarrita? La mojarrita. Vamos a ver. Ahí estamos. ¿Con qué estamos carnando? ¿Una masa? Una masita, sí. Preparamos acá una. A ver, Fabi, a ver el anzuelo. Y ahora lo cambiamos. No, lo cambiamos. Muy bien. Así que bueno. Estaba la reforma. Lo importante es la caña que tenemos. La caña es. La hizo Ariel, así que esta caña. Mira lo que es. Esto es lo mejor que hay acá. Vamos a ver cómo trabaja, mira. Allá lo saco, mira cómo la huele, mira, ahí tenés. Oh. Efectividad 100%, mira. Tremendo, mira lo que es este. Mira lo que esta mojarra para el mandubé, para el suru. Como para que no estén los predadores, ¿no? Con la cantidad de carnada, hoy hablábamos de la cantidad de carnada que venía subiendo pegada a la barranca, sabalitos, mojarras, boguitas, bueno, esto, pacuí, una cantidad de forrajeros impresionante, así que de esperar que también estén los cazadores, ¿no? El río Alto, ¿eh? El río Qué Alto, la vida, sí, efectivamente. Tal cual. Vamos a seguir probando, a ver si seguimos, nos estamos entreteniendo con la bollita de Fabián. Bárbaro. Ya se lanzó la octava edición del Super Bingo del Pescador. Super recargados. 42 lanchas listas para navegar. Sorteos diarios, quincenales y mensuales. Sorteo final, 9 de diciembre. ¿Dónde? En Puerto Gaboto, Santa Fe. No es necesario estar presentes. Transmisión en vivo por América Sport. WhatsApp 3464-506286. Nuestras redes sociales, Instagram, Super Bingo del Pescador OK. Y Facebook, Super Bingo del Pescador Oficial. Seguimos creciendo, seguimos cumpliendo sueños. Suri presenta la más completa y variada línea de buzos y camperas para el aire libre y caza. Nuevo variante de camuflado esteros. Ahora, venta minorista al 342-5137-820. Envíos a todo el país. Velocidad. Disfruta de internet con 200 megas por fibra óptica. Conectate mejor y animate a dar el salto con GigaRed. Saltamos o volamos.
Náutica Raúl Petrolí, las mejores embarcaciones para Argentina y el mundo. Se fabrican en el norte santafesino con mano de obra local, tecnología, calidad y resistencia en cada producto. Una embarcación para cada necesidad. Náutica Raúl Petrolí, ruta 11, kilómetro 791, Avellaneda, Santa Fe. Consultas 03482-621-885. Cooperativa de Trabajo El Amanecer del Virápita Limitada, en Puerto Ocampo. Cabañas totalmente equipadas de 4 a 10 personas, piscina, amplio parque, excursiones de pesca, atención a grupos de pescadores. Reservas 3482-639560, Villa Ocampo, Santa Fe. Flounder presenta su nueva línea de reels frontales. Conan, Eminence, Rank, Kudos, Warrior. Flounder te acompaña en tu salida de pesca. Visita flounder.com.ar. Continuamos recorriendo los ambientes de esquina, Corrientes, aprovechando la buena altura que presenta el río y la notable presencia de carnada que suele atraer a los grandes peces. Bueno, Ricardo probando con carnada, con mojarra. Un equipito más liviano. Están todas las cañas tiradas. Guarda que no sea un cachorro. Vamos a fondo. Guarda que no sea un cachorro. Con mojarra. Puede pasar. Otro. Lindo. Mata buen pez. Sí. La cometa. Que empezó a mandarle diente. Mira, lindo, chico. No es palometa, loco. Hay una línea ahí. Ah, no, mira. Mira. Oh, qué hermoso patí. Mira vos. La variada. La full. Con mojarra. Lo que decíamos recién. La mojarra da. Te puede dar de todo, ¿eh? Así que. Absolutamente. Oh, qué lindo patí. Ahí está, Excelente, la variada. Mirá qué hermoso patí, Tremendo, ahí está. Muy bueno, una fotito negro y lo largamos. Bueno, variadas, también en Inca. Sí, señor, excelente. Bueno, huevito probando un poquito más arriba, ¿no? Hay una actividad en superficie, estamos viendo a ver si... Ahí está, con una mojarrita. Con una mojarrita, sin plomo, ¿eh? Bien. Por ahí podemos tentar algún mandubé, chafalote, sí, estaba, doradillo. Sí, estaba comiendo arriba, sí, mira, ahí están. Ahí están tirando... Ahí uno puede ver ahí en el río la actividad. Impresionante. Bueno, Ricardo, con mojarra, otro pique. Impresionante la actividad que hay acá. Huguito también está tirando con mojarra. Pero hay un movimiento de... Entran alevinos permanentemente y están los ataques, sí, tremendo. No, tenemos un pescado acá. Ricardito, ahí se va para arriba. Se va para arriba, capaz que mandúa.
¿Cómo se llama Andubé, puede ser? Y abre la boca. Estamos en laburo en equipo. Ahí tenemos al Fabi sacando mojarra de vuelta. A fondo pescando Ricardo. Yuguito en superficie. Pero miren la cantidad de mojarra que hay. Ahí se ve una mancha de mojarrines. ¿Eh? Ustedes pueden ver. Impresionante la actividad que hay con el río alto. Mucho calor. Estamos llegando al mediodía, después hacemos un cortecito, Hugo. Sí, sí, sin duda hay que parar un poco porque en horas del mediodía se pone áspera la temperatura. Pero bueno, mientras esté la actividad, el pescador esto lo puede comprender, ¿no? Allá atrás es impresionante cómo se ve. Impresionante la movida que hay ahí atrás. ¡Guau! Qué lindo se ve. Lindo cachorro, me parece. Margarito, otro pique. Impresionante. Con mojarras. En la esquina. Con este equipito, ¿cómo se disfruta? A ver. ¿Qué es lo que tenemos, eh? ¡Wow! A ver, ¿de qué se trata? ¡Sí, señor! ¡Qué grande! Bueno, cerrando un día maravilloso, ¿eh? Mirá, 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 mirá qué cachorro que tenés ahí con mojarra, gente, ¿eh? Para que ustedes sepan que es una carnada que la tenemos en el río. Mirá. Mirá qué lindo cachorrito. Qué hermoso muy cachorrín. Bueno. ¡Eso! ¡Qué chille, eh! ¡Qué grande, eh! Cerrando este día con la gente de Ingalosh. Te dije, Fabi, sacamos una mojarrita. Ahí está. Muy bien, eh. Vamos a sacar su visita. También, eh. Un trabajo en equipo, Fabi, sí, con la mojarra, a full. Ahí está el resultado del muchacho. Mira, ahí está. Mira qué hermoso cachorro. Mirá qué hermosura, cachorro, loco. Muy están bueno. Están combativos, tremendamente combativos. Tienen una polenta, son peces con una alimentación realmente fantástica. Ahí está la pelea, mirá. Bueno, con un equipito de bay, mirá qué fantástico. Grande, capo. Excelente. La línea, fíjate si lo puedes hacer. La gente de Ingalosh, como siempre, estamos en un lugar clave, ¿eh? Ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Bueno, ¿lo levantamos? Ahí está, Ricardito, mirá. ¡Excelente, viejo! ¡Qué belleza! Ahí está, mirá, el sonido que nos encanta, ¿eh? Y se comienza una temporada lindísima ahora, ¿eh? Sí. Con esta carnada, vengan acá, ¿eh? Esquina Corrientes. En Ingalosh. A disfrutar de esta pesca, che. Buenísimo, loco. Qué hermoso, surubí. Fotos y al agua, como debe ser, ¿eh? Belleza pura. Sensacional. Precioso. Bueno, Richard. Bueno. Otro más, ¿eh? Otro más. ¿Cómo está esquina? Por Dios. Impresionante, ¿eh? Impresionante cómo están los sur en esquina. Dale. Hay que venir ya. Al agua. Ya, Ingalosh. Mirá lo que es esto. Mirá lo que es esto. Qué belleza, ¿eh? Oh, amigo. Hora del mediodía, mis amigos, vamos a cortar para irnos hasta el lodge, donde seguramente nos va a esperar alguna mesa muy bien servida y tiene también una excelente piscina para poder refrescarse, bueno, disfrutar del mediodía, sobre todo en estos calores del litoral, que es necesario una vuelta al lodge para poder descansar, para poder refrescarse, para poder alimentarse, y después del descanso entonces sí uno viene nuevamente ya con las fuerzas renovadas para seguir la jornada desde las 4, 4 y media de la tarde, las 16, 16.30 hasta las 20.30 uno puede estar pescando acá en esta maravilla, ¿no? Un lugar plagado de peces donde hay una gran cantidad de actividad de alevinos, una gran cantidad de depredadores. Fíjense, ¿no? Hasta las aves se pueden alimentar sin ningún tipo de inconveniente. Fíjense cómo están comiendo. Eso es por la cantidad de alevinos que están pasando. Pequeñas, grandes mojarras, bueno. Decí que lo trajimos a Ricardito porque si no, nos morimos de hambre, vieja. Tremendo, ¿no? Gracias, Fabi, también. Ahí está, el guía. Siempre decimos que los guías son una parte importante siempre, porque se bancan que la gente por ahí pesque o por ahí no pesque. Y entonces uno tiene que también saber que ellos están trabajando y esforzándose para que todos tengamos una jornada de la mejor manera, ¿eh? Así que, por sobre todas las cosas, hay que ser agradecidos a los guías de pesca. En este caso estamos en la esquina, pero todos los guías de pesca del litoral, sinceramente, trabajan muchísimo para que el cliente
se vaya satisfecho para que todo lo que tenemos la posibilidad de estar pescando lo podamos hacer. Y bueno, a veces la pesca premia y a veces no. Ahora nos vamos a descansar, pero en nombre de Fabián, gracias a vos. Bueno, no, a ustedes, gracias por venir. Súper contento que sacaron nuestro pescadito y vamos a seguir sacándolo tarde, si Dios quiere. Ojalá, así sea, ¿eh? Páralo. Y a la gente de Galoch, muchas gracias por siempre por recibirnos, ¿eh? Vamos a descansar, merecido lo tenemos, ¿eh? Y después seguimos en la tarde. De esta manera nos despedimos del sur correntino que siempre nos brinda gratas emociones. Gracias por acompañarnos. Esto fue El Pato Televisión, las máximas aventuras en contacto con la naturaleza.